tal? Hoy comenzamos un nuevo programa de Mundo de Ideas con dos nuevos amigos. Ellos son Diego Gargallo y Jesús Castellote de la empresa GodSports. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, vamos a hablar sobre vuestra empresa. Vosotros creáis aplicaciones móviles, tanto a medida como producto propio. Vamos a abrir vuestra página web, que es www.godspots.eu, y nos vais comentando, bueno, en qué se diferencian vuestras aplicaciones móviles, en qué destacáis. Bueno, la idea es dar un producto personalizado al cliente. Uh-huh. Es decir, que no sea la típica plantilla que te vendan y que es un corta y pega, todos tienen lo mismo, sino hacer un poquito más. Requiere un poquito más de trabajo, pero a la hora de la verdad funciona muchísimo mejor para el cliente final. Y eso se nota, ¿verdad? Además, nos especializamos en gamificación, en hacer todo pues, utilizando técnicas de juegos y tal, y además en geolocalización. Somos expertos en tecnologías geoespaciales, nuevas tecnologías aplicadas a los mapas. Y bueno. También le dais muchísima importancia al diseño. Bueno, estamos viendo ahora mismo vuestra página web y también, bueno, pues vemos algunos de las, antes un poquito más arriba, veíamos algunas de las aplicaciones móviles que habéis desarrollado. ¿Qué importancia tiene el diseño para vosotros? ¿Cómo lo definiríais? Pues es una parte esencial, realmente, porque la gente le gustan las cosas bonitas, ¿de acuerdo? Tú puedes tener el mejor cocinero del mundo, el que te haga los mejores platos, pero si entras al restaurante está sucio o no tiene luz, no vas a quedarte a comer allí. Esto es lo mismo. Tú puedes tener la aplicación más funcional, la que mejor funcione, pero si la gente de golpe de vista no le entra, no le entra por el ojo, no continúa adelante. Entonces es una parte realmente muy importante. Y hablando de la gamificación, que es una tendencia, bueno, pues muy actual o reciente, ¿no?, que antes no existía, ¿cómo enganchar a los usuarios? ¿Cómo funciona esto de la gamificación? Sí, realmente intentamos que el usuario, cuando utiliza nuestras aplicaciones, se divierta de alguna manera, digamos, pueda, no lo deje estar porque sea aburrido, porque sea tedioso. Utilizamos las técnicas de los juegos en productos que no lo son, en estas aplicaciones que no son un juego. Y realmente funciona muy bien y conseguimos, pues eso, más que enganchar, hacer que se diviertan y que quieran volver a utilizarlas. Cuéntanos un ejemplo, no sé, un ejemplo práctico de alguna aplicación. Sí, por ejemplo, en GodMitos tenemos una aplicación que es con información sobre mitología griega y romana. Pues le hemos añadido un juego con preguntas y respuestas y estamos ahora trabajando en una funcionalidad para poder, digamos, retar a tus amigos, enviarles una tanda de preguntas que te han hecho a ti, que hayas podido decir, pues mira, esta tanda ha sido realmente difícil, me ha costado mucho, pero la he hecho toda bien. Voy a enviársela a mi amigo a ver si lo responde bien. Digamos, el hacer que vuelvan no solamente porque les guste la mitología, porque les guste cómo hemos puesto la información, que no está fusilada a la Wikipedia, es propia nuestra. Ajá. Y que no vuelva solamente por la información o incluso por el diseño que le puede gustar, sino también para divertirse. Uh-huh. Y hablábamos de la geolocalización, ¿no? El hecho que con nuestro smartphone o con nuestro teléfono móvil, bueno, pues los demás puedan saber dónde estamos, nosotros saber dónde están determinadas cosas. ¿Qué posibilidades se abren? ¿Hasta qué punto también es bueno o que hay aplicaciones que a lo mejor, bueno, pues ya no quiero que se sepa tanto dónde estoy, hasta que, dónde está el límite, ¿no? A ver, la geolocalización es una herramienta, ¿de acuerdo? Siempre es de dejar al usuario que quiera o no quiera utilizarla. Eso, por supuesto. La privacidad hay que respetarla. Pero bueno, una vez el usuario lo decide utilizar la herramienta, es una dimensión más que añades. En una pantalla de ordenador, muchas veces tú le enseñas a los usuarios datos que no acaban de entender porque son puros números o una imagen. Entonces, con la geolocalización estás añadiendo una dimensión más. Estás diciéndole, está aquí, la acción está ocurriendo en este lugar. Entonces, como que les das más valor a la información que estás subiendo. Le estás dando un valor que antes no tenían. ¿Y qué aplicaciones habéis hecho, que nos queráis comentar, que aprovechen y que usen la herramienta de la geolocalización? Sí, por ejemplo, hemos hecho alguna
una aplicación para una ruta de la tapa que se hizo en Castellón hace poco y bueno, para informarle al usuario de los locales que participaban en la ruta de la tapa, para llevarles hasta ellos haciendo, pues, utilizando otras herramientas, otras aplicaciones que complementaban a la nuestra, como el Google Maps, digamos que llamábamos de la nuestra Google Maps para guiarles y tal. Y hemos hecho también otra de guía de locales para el barrio de Ruzafa, la de aquí de Valencia. Sí, sí. Cogimos una guía en papel que tenían algunos comerciantes de allí de Ruzafa. La hemos pasado a móvil manteniendo el diseño que ellos habían hecho la guía en papel, un poco queriendo mantener el diseño que recordara papel. Y le hemos añadido esas herramientas de geolocalización para saber dónde estaban los locales, para llevarles hasta los locales. Es un poco así. Luego estamos en otros proyectos propios que utilizan geolocalización, pero que todavía no hemos sacado al mercado. ¿Todavía? Estamos todavía. Ya nos lo desvelaréis en el futuro. Están ahí. El nombre de GodSpots, ¿de dónde viene? Contándonos cómo llegasteis a ese nombre. ¿Y qué significa? A ver. En realidad fue la primera aplicación que decidimos hacer juntos como grupo. Se llamaba o se llama GodSpots, porque no está desarrollada todavía, estamos todavía trabajando. Fue la primera, pero todavía no está. Todavía sigue uniendo. Exactamente, pero bueno, es lo de siempre. Empiezas a utilizar un nombre, empiezas a utilizar redes sociales, crear cuentas, y cuando te has dado cuenta dices, voy a continuar con el nombre. No hay nada más específico que eso, fue inercia, claro, tal cual. Además, nos empezamos a identificar con el nombre, además le sacamos un poco, le dimos un par de vueltas al nombre, significa un poco GodSpots, como que tenemos puntos geolocalizados, un poco así. El diseño del logo es también, como podéis ver, pues bueno, va un poco por esa vía. Por esa rama. Contándonos un poquito cómo es el proceso. Cualquier empresa dice, bueno, pues yo también quiero unirme a la tendencia de tener una aplicación móvil propia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo investigáis? ¿Cómo os ponéis de acuerdo con el cliente para crear ese producto? Lo primero es hablar. Es hablar mucho. Hay que sentarse y decir, saber qué es lo que quiere el cliente. Lo más complicado siempre es saber qué es lo que quiere el cliente y que nos lo sepa transmitir él y nosotros entenderlo. Luego, el tema de la tecnología, montarlo, etcétera, etcétera, puede costar más, puede costar menos, pero se hace. Pero lo más importante y es lo que con lo que intentamos diferenciarnos realmente es con hablar mucho con el cliente y tener las ideas claras. Y en el momento que lo tenemos claro, podemos orientarle, pero bueno, en el momento que lo tenemos claro, entonces es cuando intentamos plasmar. Empezamos a hacer un diseño, se lo mostramos al cliente y si estamos de acuerdo ya empezamos el desarrollo. Y luego en cada una de las fases de desarrollo enseñárselo, estoy de acuerdo, no me gusta, me gusta, esto no está aquí, esto está ahí. Sí. Es hablar mucho. Utilizamos metodologías ágiles de desarrollo, vamos desarrollando un producto funcional, con el mínimo de funcionalidades posibles para poder ir enseñándoselo al cliente, que nos dé el visto bueno de cómo está funcionando, que vea que funciona como él quiere, y a partir de ahí vamos haciendo iteraciones y vamos haciendo que, añadiéndole funcionalidades, viendo que el cliente le parece bien, es sobre todo mucha comunicación con el cliente. Para que y que toda esa evolución del producto hasta que se ha terminado ha estado consensuada con el cliente, entonces va a estar satisfecho, ¿no? Y si ahora mismo una empresa nos está viendo y dice, bueno, pues oye, muchas empresas ahora tienen su propia app, pues yo también quiero una, pero ¿para qué? O sea, ¿qué ventajas tiene que una empresa tenga su propia app? ¿Qué le podemos ofrecer? Tiene varias ventajas. Realmente el tener una app no es cuando salieron las páginas web y tal, todas las empresas se lanzaron, yo tengo que tener una página web. Y lo que hacían muchas veces era, pues, su catálogo de productos, directamente muchos lo imprimían, lo escaneaban y lo subían a la web y eso no era funcional. Eso, lo veis ahí, no te daba más que el formato en papel. Nosotros intentamos, cuando nos viene algún cliente de, pues mira, me interesa hacer una aplicación móvil y tal, intentamos que tenga funcionalidades para que realmente sea interesante que eso esté en una aplicación, porque si no se puede hacer una web, que también les podemos hacer una web,
Pero el añadirle funcionalidades que sean interesantes, por ejemplo, lo bueno que tiene una aplicación es que está siempre disponible para el usuario, la tiene en el bolsillo, siempre. No es una página web que llega a casa y lo mira y tal. Entonces, en ese aspecto, es muy enfocarlo a ese... Siempre está en tu bolsillo, ¿no? La información. Exactamente. O lo que hablábamos antes de la geoposición, etcétera. Un dispositivo móvil muchas veces tiene una serie de complementos, sensores, que no tienes en un ordenador en tu casa. Dime cuál es el bar más cercano que está abierto. Ah, tú estás aquí, pues es el que está allá. Es eso, es buscar funcionalidades que no tendrías sentado en tu casa. Sí, y realmente esas ventajas que te ofrecen las apps se pueden enfocar a prácticamente cualquier negocio. Se pueden tanto digamos suplir las demandas normales, por ejemplo, el hacer un catálogo de productos se puede hacer en una aplicación y se le puede dar el sentido de hacer un catálogo en una aplicación si tú lo que haces es, por ejemplo, conectarlo con diferentes cosas. Estamos, por ejemplo, trabajando en catálogos para cerámica, para este tipo de cosas. Azulejeras, sí. Mármoles. Y realmente el tener un catálogo en una aplicación móvil requiere, pues por ejemplo, es interesante para dársela a un vendedor que lo tenga en una tablet y que cuando vaya a las ferias lo enseñe en una tablet y de alguna manera tenga las funcionalidades de poderlo enseñar fácilmente y que el usuario que ya está habituado ahora a las aplicaciones y tal pueda verlo atractivo. Además, ahí tiene el componente que no necesitas, por ejemplo, estar todo el rato conectado a internet. Puedes tener toda la información directamente en la aplicación. Exactamente. Entonces, hay ciertos ámbitos en los que a veces la cobertura es muy relativa. Sí, claro, es una gran ventaja. Bueno, vamos a ver ahora, porque hace esta semana se celebraron la octava edición de los premios Instituto Ideas y la gala de premios empezó con este vídeo. Seguimos hablando aquí con Diego y con Jesús. Contadnos cómo fueron vuestros inicios, cómo nació la empresa y cuánto tiempo hace de eso. Bueno, cuando estábamos acabando la carrera, intentamos organizar algo para aprender a programar para dispositivos móviles. Entonces ya estamos hablando de hace unos años. Sí. Y bueno, se lo comentamos a un montón de amigos que estaban también en la carrera acabando y tal, nos juntamos como 20. Pero el grado de implicación de cada uno, que es muy difícil organizar un grupo de 20 personas y tal, murió prácticamente antes de empezar la idea de juntarnos y tal. Y la madurez personal. Y la madurez personal en ese momento también, claro. Pues había algunos que, sí, venga, vamos a hacerlo, y después no te acudían a las reuniones y tal. Entonces murió. Pero hace cosa de dos años y medio, se volvió a plantear la idea, pero hacerlo en más pequeña escala, empezando tres o cuatro,
Y bueno, empezamos a hacer aplicaciones y tal, y así. ¿Te crees compañeros de la carrera? Compañeros de la carrera. Realmente es que nuestro grupo de amigos somos, nos hemos conocido en la universidad prácticamente todos. Ajá. Sí. ¿Y cuántos sois entonces ahora, hoy por hoy, en quién forma el equipo? En GotSpot somos cuatro socios fundadores, pero tenemos bastantes colaboradores que ya no son, algunos no son desarrolladores, los utilizamos estos colaboradores para... Para que te hagas una idea, en la aplicación de GotMitos de mitología griega, pues tenemos una colaboradora que es filóloga clásica y que tenía toda la información y eso, entonces estuvimos trabajando con ella para generar los contenidos y tal. En este sentido, tenemos bastantes colaboradores de muchas ramas. Que están especializados en algo concreto que os interesa para un proyecto concreto. Y bueno, pues en ¿cuáles estáis trabajando ya? ¿Me has dicho cuántos años desde que nació la empresa? Sí, la empresa está fundada desde septiembre. Llevamos muy poquito como empresa. Como empresa muy poco, pero como equipo de desarrollo hacíamos proyectos propios y tal, hasta que encontramos unos cuantos clientes y eso, y ya la constituimos. Y ya empezasteis a... Y bueno, pues ahora ya lleváis unos meses, entonces, ¿cuáles son vuestros objetivos para 2015? ¿Cómo os gustaría veros ahora que ya sois empresa? A ver, objetivos. Primero, lo fundamental, que se nos conozca por la calidad de las aplicaciones. Y no porque yo lo diga, porque lo cojan y lo vean. Y decidan que se realmente valemos la pena, yo creo que sí. Y a partir de ahí es que estamos abiertos a lo que surja, hay infinidad de posibilidades. Todo esto va cambiando día a día. Exactamente, es un mundo en el que no puedes decir yo voy a llegar allí dentro de un año. Si sabes lo que vas a hacer la semana que viene ya es mucho. Entonces, ahora para que las aplicaciones móviles, bueno, porque ahora la tendencia es, primero eran los móviles eran muy grandes, luego que los querían cada vez más pequeños, ahora pues como son pequeños ordenadores al final, cada vez son más grandes, pero bueno, y ahora vamos, no sé, bueno, ahora llevar otros dispositivos exactamente, donde ya todo esto cambiará, ¿no? Va evolucionando. Por eso nunca puedes decir, voy a dedicarme a esto seguro. Claro, ahora por ejemplo estamos dedicándonos a dispositivos móviles, sobre todo tablets y móviles, y teléfonos móviles. Pero estamos también desarrollando cosas para wearables, para relojes, para las Google Glass y eso, estamos metiéndonos en ese mundo también, que está muy relacionado. Claro. Aquí no te puedes estancar. Y bueno, para vosotros que habéis elegido esta vía de ser emprendedores, de generar vuestro propio empleo, ¿qué es lo mejor y lo peor? Mira, para mí lo mejor es poder trabajar por la noche porque soy un poco murciano. Es decir, un poco marcarte el horario. Y lo peor es que ese horario es de 24 horas, es decir, pasas mucho sueño. De verdad, pasas mucho sueño. Sí, además eso es un horario flexible, pero es flexible no significa que se puedas expande, elegir. ¿No? Que exactamente, se que se expande, más que puedas ponerlo tú donde sea. Y bueno, para mí lo mejor es el poder decidir hacia dónde tirar, hacia dónde te estás dirigiendo. Que en una empresa es complicado, siempre hay alguien arriba que lo hace mejor o peor, pero va dirigiendo, no tienes tanta libertad. Contadme, porque nos conocimos en el Día de la Persona Emprendedora, que se celebró en noviembre de este año, y bueno, ¿cómo os lo pasasteis? ¿La sacasteis provecho? Contadme sí, cómo fue ese día. Fue estupendo, fue una pasada. La verdad es que forjamos muchas amistades, muchas alianzas. Y aún hoy, hace un mes ya, y seguimos recibiendo correos de mira, soy del Día de la Persona Emprendedora, a ver si nos puedes dar alguna propuesta de proyecto, porque somos tal. Y desde ese punto de vista nos está saliendo todo bastante bien desde ese día. Es como dice uno de nuestros socios, como si un tráiler te pasara por encima, pero encima te gustara. Muy cansados, pero la verdad es que muy contentos. ¿Teníais el stand allí como empresa innovadora? Sí, y además es que no paramos, nos estuvimos moviendo, mirando, hablando con gente. Estuvisteis también en el Speed Networking. Exactamente, sí, conociendo a otra gente, que luego puedes colaborar o no, pero siempre presentes algo. Entonces, mucho movimiento. Buena, sí, y una muy buena experiencia, la verdad. ¿Qué aconsejaríais a otros emprendedores que se están planteando saltar a la piscina?
pues lo primero que lo hagan y lo segundo, realmente que se apunten a todo lo que vean. Yo a mí a veces me pegan un poco la bronca a mis compañeros de tenemos muchos proyectos, no te apuntes a más cosas, que ya tenemos bastante. No bastante, pero que para un poco de esto. Pero realmente es muy interesante ir a todos los eventos que se hacen para emprendedores, porque además de que conoces a muchísima gente, te enriquece mucho como persona y como emprendedor. Uh-huh. Realmente a casi cada evento que voy, siempre conoces a alguien con el que colaborar, con el que algún proyecto interesante con el que puedes contar. Pues sí. Sí, perdona. Y una cosa que no se suele decir, que viven en el mundo real. Que el mundo real muchas veces no es bonito. Uh-huh. Y que muchas veces se habla de emprendedor, no sé qué, vamos a ser todos multimillonarios y estupendos. No. Que se centren y que hay que trabajar muy duro realmente. Uh-huh. Que eso lo tengan en cuenta. No con esto digo, no lo hagáis. Sí, estupendo, a mí me encanta. Pero que lo tengan muy claro eso. Como el libro negro del emprendedor, ¿no? Que estaba el libro diciéndote, no emprendas porque es esto malo, te va a suceder esto está fatal. Al final cuando acabas es, bueno, si pese a todo esto. Exacto. Que sigues teniendo pasión por tu idea, pues lánzate, ¿no? Exacto. Bueno, has comentado que a ti te gustan mucho también estos saraos del tema emprendedor, que siempre encuentras nuevos contactos. Todos tenéis un perfil técnico, comentabas que os habéis conocido en la carrera. Pero ¿cómo ha sido luego el reparto de roles? Porque dentro de una empresa hay como, bueno, diferentes papeles, ¿no? Sí, sí. O más o menos todos hacéis un poco de todo a nivel técnico, a ver nivel si comercial. A ver si nos entendemos. Sí que hay alguna persona que le gusta un poquito más el desarrollo de un tipo. Hay otra persona que le gusta un poco más el tema del diseño, o el tema de community manager también, pues otro le gusta más. Pero a la hora de la verdad, lo que es trabajar, trabajamos un poco todos en lo que haga falta. Es decir, si en estos momentos necesitamos mucho trabajo de desarrollo, vale, a mí me encanta el desarrollo, pero, como digo, las otras dos personas tiran para adelante porque tienen conocimientos también. Uh-huh. Y así podemos adelantar muchísimo más. Claro. Es un poco, sí hay roles, pero a la hora de la verdad... Cada uno os podéis intercambiar. Exactamente. En el puesto del otro, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora otro de los vídeos que se pusieron en la octava edición de los premios Instituto Ideas, y es el caso de la categoría Avanza. Este es el vídeo que se vio antes de saber el ganador. Bueno, pues ahora vamos a dar paso al cuestionario de Mundo de Ideas. Comenzamos con una cita. Las cosas se hacen, no se intentan. Sí, yo una cita que me gusta mucho es si no te avergüenzas de la primera versión de tu producto, es que lo sacaste tarde. O sea, que hay que sacarlo aunque no nos parezca perfecto. Hay que sacarlo y testearlo con los usuarios y que te den feedback y poder mejorarlo. Si no, es que se te adelanta. Un libro. No es que tenga mucho que ver, pero el Conde de Montecristo me ha encantado siempre. Toda la vida.
Sí, y a mí siempre me ha gustado el Quijote. Parece un poco friki el Quijote como libro. Si elegieras uno, elegiría el Quijote. Muy bien. ¿Una película? Gracias por fumar. Que es... tiene trasfondo, ¿no? No tomes todo sobre el tema de tabaquismo. Es sobre... sobre cómo se puede convencer a la gente, simplemente hablando se puede llegar a, más que convencer, a transmitir lo que quieres. Ajá. Es muy buena película. ¿Es española o...? Es americana. Es americana, pura vida. Uh-huh. ¿Una película? Y yo, Amanece que no es poco. Que, bueno, si el rollo un poco comedia y tal, no sé, me gusta. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿en qué lugar de la historia os gustaría permanecer durante un día? Pues no lo sé, porque si pudiera viajar en el tiempo me iría para adelante. ¿Al futuro? Sí, yo creo que también al futuro. ¿Y un personaje histórico? Aunque no esté muerto, Bill Gates. Me parece que ha hecho mucho por el mundo de la informática y muchas veces se le demoniza un poco. Uh-huh. Bueno. Y yo, Da Vinci, Leonardo Da Vinci. Uh-huh. Es uno, tal vez, un icono del emprendedor de siempre. Muy bien, pues nada, hasta aquí el cuestionario, breve pero intenso. Y ahora vamos a ver el último de los vídeos que se emitió en la gala de la octava edición de los premios Instituto Ideas, que es el caso de la categoría CREA. Bueno, muy bien, brevemente os pondremos un resumen de la gala y con las declaraciones de los ganadores de los premios. Pues para terminar, Diego y Jesús, me gustaría que también os hablarais de otro proyecto que se llama Startup Fantasy y que ha ganado recientemente el Reset Weekend de Castellón. Hablando sobre qué trata. Sí, es una plataforma para emprendedores mediante la cual de forma lúdica puedan mejorar sus habilidades como emprendedor, puedan hacer networking con otros emprendedores de su zona y puedan mantenerse informados sobre todo lo que hay en el ecosistema emprendedor por el que se puedan mover. Qué interesante. ¿Y cuándo estará en marcha? ¿Cuándo se podrá ya descargar? Estamos en desarrollo ahora mismo y calculamos que para abril, mayo, es una estimación, ¿eh? Uh-huh. Igual se atrasa, igual porque estamos en desarrollo. Es una idea muy, muy nueva. Estamos todavía cociéndola. Bueno, pero que ya ha sido reconocida y premiada. ¿Y qué sentisteis cuando recibisteis este premio? La verdad es que fue estupendo. Es un se eligieron dos ideas de entre 20 en este fin de semana, en el Reset Weekend. Y durante ese fin de semana se trabajó muchísimo y estamos muy agradecidos a todos los que aportaron su granito de arena al proyecto ese fin de semana. Muy bien. Bueno, pues Diego y Jesús, ha sido un placer teneros aquí, hablando sobre GodSpots. Muchas gracias. Ha sido nuestro. Y a vosotros también, gracias por estar una semana más. Nos vemos en el Mundo de Ideas de la semana que viene. Come on, come on.